Hola, buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Cocineros Uruguayos, a otra nueva semana. ¡Qué contenta! Hola, Pati, María Gracia. ¿Cómo estás, Pati? Muy bien, ya llegando casi al final del año. Viste, estamos remando, pero metiéndole toda la energía. Con la última, el último estironcito del año, que no viene nada mal meterle toda la energía que totalmente uno tiene. Hoy tenemos un programa imponente. Tenemos la visita de Fito Gali. Y además, ¿qué vamos a comer? Y además, tenemos unos invitaditos sorpresas. ¿Ah, sí? Y hoy vamos a comer, o vamos a preparar para hacer en casa, un trifle de crema y frutilla. Para que lo hagas en casa, súper fácil, delicioso, provocativo. Vamos a verlo, Pati. Vamos, ya quiero verlo. Que no puedo esperar, no aguanto más. Te quiero mostrar este bowl de fruta, crema, bizcochuelo. Mira lo que es. Chocolate, arándanos, jarabe de menta, de todo. Súper mega frutal. Riquísimo. Y aparte, especial para que lo hagas justo en estas cenas de estas épocas. Sirves en la familia, en la mesa, este bowl y cada quien se sirve a cucharadas y es como todo bien interactivo. ¡Qué rico! Riquísimo. Bueno, les quiero contar que todos estos productos son de Country Fruit, empresa proveedora de frutas, verduras y hortalizas, entre otros productos. Realizan entregas a domicilio de lunes a sábado, en fin. Llámalos para abastecerte de fruta en tu comercio y contactalos por teléfono al 097-434-147 o visita su web countryfruit.uy. Me encanta, Pati. Productos de primera calidad. Mira las frutillas que trajimos de Country Fruit hoy. Una delicia. Una delicia. Para este trifle delicioso que les vamos a usar, aparte frescas. Perfecto. Sin mucho más. Vamos a empezar, ¿te parece, Pati? Sí, pero vos me habías dicho que habían unos invitados. Y bueno, hoy tenemos una sorpresa que no sé dónde andan por ahí. Lo que pasa es que, claro, al ser unos invitados especiales, ellos están en su mundo, están en la suya. Claro. Y me parece que andan, pero vamos a darle por ahí la bienvenida. En juegos. Les damos la bienvenida primero a preparar. Facu y a Rochi, que van a ser hoy nuestros ayudantes estrella. ¡Un aplauso! ¡Bienvenidos! Pero qué lindo tenerlos en la cocina. Bienvenidos, Facu y Rochi. Cuéntenme, ¿les gusta cocinar? A mí sí. ¿A ti sí? ¿Y a Facu? Mazo. Mazo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Primero te leo la receta y empezamos a preparar este bizcochuelo para este trifle delicioso. Sí. Para el trifle de frutillas con crema, precisas. Para el bizcochuelo, 6 huevos, 240 gramos de harina, 180 gramos de azúcar. Para el chantilly, 1 litro de crema, 300 gramos de azúcar impalpable, 1 cucharada de esencia de vainilla. Para el almíbar, 2 tazas de azúcar, 1 taza de agua, hojas de menta fresca. Y para el armado, chocolate cortadito o chips de chocolate, 200 gramos de almendras fileteadas y 500 gramos de frutilla fresca o cualquier fruta que te guste. Claro, eso lo customizás, no lo vas armando. Me encanta la palabra customizar. Que Pati aparte la instauró en este programa y todos estos platos por supuesto son customizables. Me encanta. ¿Cómo empezamos? Primero te voy a dar la receta de bizcochuelo infalible. Nunca te va a fallar esta receta. Anótate las proporciones, que es lo más fácil de saber. Si quieres hacer uno más grande, lo multiplicas por más. Si querés hacer uno más chico, por menos. Por cada huevo, 40 gramos de harina y 30 gramos de azúcar. Y así, si querés hacer, por ejemplo, 6 huevos como esto, 6 por 4, 12. 240 gramos de harina y 3 por 6, que sería la cantidad de azúcar. Necesitan un poco de azúcar, menos mal que después vamos a comer este trifle. 180 gramos de azúcar. Entonces, lanzamos los huevos de uno en uno. ¿Ustedes cascan huevos en casa? ¿Sí? ¿Se animan? ¿Te queda una cascarita adentro? Los cascamos así, rápidamente, para empezar con esta mezcla. Y lo que vamos a hacer es batir hasta punto letra. Los huevos enteritos, nada de separar porque queremos ser prácticos. Los huevos enteros con el azúcar, ¿está? Sin más. ¿Qué es punto letra? Bueno, ya lo vamos a mostrar. Cuando logremos llegar hasta él, lo vamos a mostrar. Ya colocamos. ¿Querés colocar el último, Facu? Está. Vamos a dárselo a Facu. Vamos a ver. Lo golpeas ahí. Ajá, y ahora lo abrís con las dos manitos. ¡Muy bien! ¡Perfecto!
vamos acá y empezamos a batir. Ahora nos limpiamos las manitos. Tengo el azúcar acá, que son 180 gramos porque estoy haciendo 6 huevos. Coloco así sin más y prendemos esto a todo el power hasta que este punto letra, que te lo voy a mostrar cuando volvamos. Sí, cuando volvamos de la pausa. Nosotros nos vamos a la pausa y ya volvemos con más cocineros uruguayos.